Bienvenidos un día más al canal desde nuestra nueva isla. ¿Qué visión tuvimos en comprar esta isla antes de mudarnos a esta casa? Cambia el espacio totalmente, tengo muchas ganas de que lo veáis ya en forma. Es bastante tarde, son... ¿Es la 1:30? Es la 1:30. Pensaba que eran las 12. Yo me acabo de vestir, lavar la cara y hacerme una coleta porque no tengo champú. Y no me he podido lavar el pelo, pero vamos, básicamente esta mañana nos levantamos temprano porque aunque estábamos machacados de la mudanza de ayer y de ver el vídeo anterior, porque ha sido nuestra quinta mudanza en Estados Unidos y de lejos la peor, y no por tener un niño, o sea, no hay, por ético se portó muy bien. Los movers que contratamos, un auténtico desastre, pero bueno, ya hablaremos de eso. Ahora estábamos, eso, nos levantamos temprano porque tenemos un bebé y no se levanta tarde, ni tampoco es consciente de que nos hemos mudado y nos hemos acostado reventado. Así que nos levantamos, Pau fue a comprar leche para el café, que seguíamos sin leche, bagels, desayunamos tranquilamente y hemos empezado, bueno, Pau ha montado la cocina, yo he estado durmiendo a Noah, dándole de comer, organizando cosas en el cuarto de Noah, porque es lo que, la cocina en el cuarto de Noah para nosotros es lo primordial. Y ¿qué más? Poco más, ahora estamos, los baños están más o menos montados entre ayer y hoy. Organizamos la cocina, el único problema que tiene esta cocina, de una ventana preciosa, pero el único problema es que... Antes cuando he dicho que me has oído refunfuñar desde el baño, era porque ha abierto ahí esa esquina y esa esquina está... Esto hasta está el fondo, hueco. ¿No? No, pero que esto está hueco. La esquina está hueca. Y ese espacio se ha aprovechado, que en la otra casa sí que teníamos. Eso. O sea, lo que está diciendo Pau, que esta cocina no tiene gabinetes suficientes. Ayer colocamos platos, vasos, todo, y seguimos abriendo caja, y era como stop de abrir caja, bueno, porque ¿dónde? Las cajas están llenas, ¿eh? ¿Dónde metemos la comida? O sea, no hay sitio. Nos hemos figurado cómo dejarnos más o menos un gabinete limpio, o sea, vacío, porque esta isla nos da un poco de espacio para guardar algo, y pensamos que esto como que no queda feo, los platos quedan bonitos. Viene con otra tabla, pero la compramos de segunda mano y esa tabla está perdida y desaparecida en combate, así que así va a quedar. Esta chiquitilla nos ponga aquí jamás. Mientras Pau avanza en la cocina, yo he estado aquí colocando, no sé si lo veis, pero al lado de la lavadora y la secadora hay un pedazo de armario, entonces he estado colocando todo lo de limpieza, lavandería, las cosas de la aspiradora, bombillas extra, todo esto así. Ya tengo la caja de la limpieza vacía y ahora me voy a ir a ayudarle y os cuento el plan allí. Preferimos que la comida esté guardada, primero porque es más feo, y también por la luz, porque a algunos alimentos pues no les puede dar la luz. Entonces, todo esto, vamos a comprar una estantería más mona, por ahora esta no va a hacer la función, para guardar los tazas, vasos, bowls, lo que haya, y así también completa y llega donde está la isla. Así que bueno, este es nuestro arreglo. ¿Qué te pasa a ti? ¡Que no callas la boca! ¡Que no callas la boca! ¡Que no! ¿Qué pasa contigo? ¡Bonito! ¡Bonito! Esto lo podemos echar en un container, ¿no? Por aquí no puedo. Mantener únicamente para... Otro cambio que creemos que va a ser life changing en la cocina es cambiar la puerta de la nevera, porque mirad cómo está. Ahora mismo tienes que abrir como para acá, que es como raro cuando puedes estar aquí y abrir desde este lado. Así que Paula va a cambiar. Hemos comido un poco del indio que nos sobró el otro día, que lo trajo ayer Pau, y ahora vamos a ver cómo ponemos el sofá, porque es como, pensábamos ponerlo delante de la ventana, pero va a cortar muchísima luz porque es grande. Ponerlo enfrente de la ventana es como la tele va en aquella pared, entonces como que está sentado así y tienes que mirar la tele así. Y ponerlo aquí igual, corta el tráfico. Es como que... Corta el tráfico no, pero es como...
demasiado en medio, ¿no? Como que... Eso, demasiado en medio. Entonces vamos a... ¿Qué pasa? Vamos a probar cómo queda, porque diciéndolo solo no nos lo imaginamos. Así que tengo que mover todavía cosas porque tenemos bastante cosas todavía por el medio. O sea, no hay nada... Llevamos toda la mañana trabajando en la cocina y todavía no está recogida, pero comparado con cómo estaba esta mañana, para nosotros ya tiene mucho más sentido. A ver, nos va a quitar mamá las cortinas de aquí. Esto es un cojín. Sí. Más tarde, son las 8 y hemos y ayer vimos en el Febo Marketplace un armario para lo que os decía de los vasos y todo eso, y no nos hemos aguantado. Ayer como que no nos terminamos de convencer, pero hoy nos hemos terminado de convencer ya una vez hemos organizado la cocina y todo, y tiene así un poco como que, no sé, nos gusta mucho el estilo. Parece como antiguo, pero no es antiguo, es nuevo, o sea que esto, y está súper bien de precio, más de la mitad. Así que nada, estamos montando un mueble de Ikea ahora que hemos acostado, ¿no? Antiguo, menos brillante que esto, pero como si fuera más antiguo, así parece más como si el mueble fuera antiguo. Me encanta. Buenos días por la mañana, primer lunes viviendo en esta casa. Son las 10 y ya hemos despierto bastante. Pau ya está trabajando, hemos desayunado, nos hemos tomado el primer café, iba a decir el café, pero es que me voy a hacer ahora otro. Noah estará a punto de despertarse de su primera siesta.
conseguido vestirme. Mi armario todavía no está deshecho, o sea, mis maletas y mi bolsa. Y he entrado a la habitación con Noah durmiendo, porque está durmiendo en nuestra habitación. Me he puesto lo que buenamente he podido, sacando, típico que abres así un poco la cremallera y lo primero que hay sacas, pues eso, esto me he vestido. Así que nada, me he dado una ducha, me he repeinado el pelo porque no he encontrado el tiempo este fin de semana para lavarme el pelo, desenredarme, no sé qué, y esta mañana no he encontrado las ganas. Es como que pensaba, se va a despertar Noah, así que voy a priorizar. Me he hecho mi lista de tareas y tengo pocas tareas, pero sé que me van a llevar todo el día, así que he decidido no hacerme, o sea, no ser muy ansiosa y ser más realista. Esta es mi lista de la compra, la hemos hecho desayunando. Y mi lista de tareas del día de hoy tiene la compra, ordenar mi armario, o sea, colocar mis cosas, aunque sean las que más uso, poner lavadora, que ya está, he puesto lavadoras, pero es que la lavadora de esta casa es americana. O sea, la que teníamos en el piso era española, por así decirlo, ¿no? Como europea, más pequeña. Pero la que teníamos en la casa era enorme y las de aquí son... O sea, me ha cogido todo en una lavadora. Editar room tour. Y después del room tour vendrá... Bueno, ya estará subido al canal. Vendrá la mudanza y luego vendrá este vídeo. Así que, pues eso. Las prioridades son tener más o menos lo que más usamos instalado para hacernos la vida del día a día más agradable. Por ejemplo, las cosas de Noah, nuestra ropa, nuestra cama, que ya están, la cocina, que ya están, lo hemos hecho este fin de semana, y el salón, que quitamos los plásticos ayer domingo. O sea, hemos estado sin sentarnos en el sofá viernes, sábado y domingo todo el día, porque no hemos parado, pero hemos empezado la semana con muchas cosas pendientes hechas. Cosas como limpiar el otro piso, pintar el otro piso. Todavía tenemos que ir a traernos plantas pequeñitas, una percha que hay en el baño, cosas sueltas, pero lo gordo, como el trabajo sucio, ya está hecho. Así que pues eso, hemos empezado la semana con una descarga mental, porque el viernes cuando nos mudamos todavía teníamos el peso pues del otro piso, ¿no? En plan de hay que ir a pintar, hay que ir a limpiar. Y yo os digo que esa gente no se ha visto en esta situación antes. Yo ayer limpiaba el piso y le decía a Pau, o sea, esto no se han visto en esta antes, un americano no hace esto. O sea, estábamos limpiando los baños, la cocina, colgamos la cortina antigua, esa como de oficina que había. Un americano no lo haría, pero seguramente un americano dejase que le cobrasen el depósito. Y es que no me acuerdo porque me confundo con este piso, pero no sé si pagamos un mes de depósito. Estás tú que limpio, vaya que se limpio. Noah ha comido. He estado editando el vídeo, bueno, un vídeo que se me había olvidado que había grabado. Un vídeo que no es ni la habitación de Noah ni la mudanza, o sea, el jueves de antes de mudarnos. Y he estado editando eso y ahora ya sí que me voy a ir al súper, me voy a llevar a Noah. Pau se queda aquí con Gigi y hace un día súper gris. Tengo muchas ganas de que salga el sol y estar en esta casa porque ahora la luz es como muy blanca. Pero a ver qué tal es cuando salga el sol, porque no ha hecho sol en todo el fin de semana. El caso, nos vamos al súper, venga. ¡Vamos, Noah! He hecho la mega compra. Encima le estaba diciendo a Pau que he ido a el Trader Joe's de Beverly Hills, que era el, me pillaban dos a 1,7 millas, he elegido uno y ha resultado
estar cerca de Beverly Hills. Bueno, pues aquí siempre te empaquetan ellos en las bolsas, te meten las cosas, ¿vale? Siempre, en todo Estados Unidos, o al menos en Seattle, en Chicago y en Los Ángeles pasa. Pero nunca me había pasado que me pregunten si quiero que me lleven el carro al coche. Yo creo que es igual que por el bebé. Yo creo que es por Beverly Hills. Yo creo que es por el bebé. ¿Tú crees que es por el bebé? ¿Has aparcado fuera o dentro? Y yo, dentro en el parking, te digo, pero no, puedo escucharle yo. A ver, he cogido todo lo que había en mi lista y algunas cosas extra. Voy a guardarme las extra para el final. He sido yo que no me aguanto. He abierto una bolsa y la he abierto así de mal. He comprado estos panecillos que no estaban en la lista porque me han recordado a mi madre y a mi hermano, a mi familia cuando vino en Navidad, que los compraban ellos. Pepino, estos pimientos pequeñitos, plátano, cebolla, aguacate, tahini para hacer hummus y un saco de boniato de este japonés. Siguiente bolsa. Esto también estaba en la lista. Pan Ezequiel, tomates de estos enormes, caldo de verdura. Aquí viene. He aprovechado que iba a Trader y he comprado todo lo que compramos allí, más cosas que nos, eso, que nos hacían falta. Igual he comprado como de más para no tener que ir otra vez a Trader, porque hay cosas que las compramos en Whole Foods. Pues en el siguiente viaje aprovecho y compro más cosas de Whole Foods. Y estos son tres leches de soja que no usamos para el café, pero sí para hacer salsa y así. Alubias, que el otro día Pau hizo un hummus muy bueno con las alubias en vez de con garbanzo. Garbanzo, pimientos asados y aquí otra lata de garbanzo. Microgreens, una plantita de albahaca, ahora que tenemos ventana, queso mozzarella, fresas, queso feta vegano, he comprado dos paquetes, que el de Trader Joe's está muy bueno, edamame, champiñones, ajo, tres paquetes de tofu, lentejas, que creo que las voy a hacer hoy para comer, un saquito de limones, zanahoria, calabacines, brócoli, açaí, la fruta congelada para los batidos siempre la compro en Costco, pero como que no tenemos nada de nada de nada, porque lo gasté todo en la otra casa. He comprado mezcla de frutos rojos, piña, mango y aquí fresas. Y cosas extra que he comprado ha sido nuggets de Impossible, estos gnocchis de coliflor para alguna cena o alguna comida así rápida, falafel, no los tenía en la lista pero los solemos comprar también, y este pan que lo he comprado alguna vez, son panecillos así chiquitines. Listo, esa ha sido mi mega compra para la casa nueva. Última vez que venimos a esta casa, vamos a entregar las llaves hoy. Después de todas las inundaciones, este felpudo va a la basura. Mira, anoche llovió, ya tenemos otros charcos. Vamos a recoger la leche, ¿no? Gigi, ¿sabes dónde estamos, bonita? Qué lastimita. A ver, venga, corre. Corre. Oh. Esta casa ya está vacía. Está sonando todo el rato, pero no tiene pilas. Solo queda esa aspiradora. Mirad qué limpito. La lámpara nueva. Esto ha estado corriendo todo el día, aunque ya está fregado el suelo y todo. La habitación de Noah. Le hice una foto ya a la habitación de Noah antes de ir. Pintada. Qué lastimita. Noah, tu habitación gimnasio. ¡Sí! Thank you.